Compartimos con todos ustedes la bicicleta del ganador, la que lleva el número 1, Juan Pablo Dotti. 7 grados marcaba en Uspallata la temperatura al ponerse en marcha la séptima etapa de la Vuelta de Mendoza, 44ª edición. Los líderes, las metas de montaña, Agustín Freisen, la sprinter Mauricio Páez, el mejor mendocino Miguel Nebot, el sub-23 Nahuel Méndez y el líder, ganando la etapa anterior de la etapa reina. Hablamos de Juan Pablo Dotti, el vicegobernador de la provincia, y Fernando Lanzone, presidente de la Asociación Ciclista Mendocina. Nos poníamos en esa mañana pleno sol, pero muy fría, camino a lo que era Polvareda, Punta de Vacas, Penitente, Puente de Inca, Horcones, Las Cuevas y la llegada a Cristo Redentor. La etapa tiene 93 kilómetros de extensión, pero siempre ronda arriba de los 3 horas, 3 horas 10, 3 horas 5, con respecto al tiempo empleado para ir a lo que es esa zona. La primer meta, sprinter, que finalmente ya no estaba en los lugares de privilegio Mauricio Páez, que iba a empezar a seguir teniendo la posibilidad de tener esa camiseta de líder a la última etapa a disputarse en el día de mañana en lo que es en el departamento de Junín, que se va a poner en movimiento a las 16:30 horas y va a tener una extensión de 130 kilómetros. El corte de... Primero originalmente fueron 20 ciclistas, después fueron quedando 11. Marcos Méndez, algunos de los que viajaban allí. Felipe Peñalosa, estaba también en esa fuga Nahuel Méndez, que el Manteca Villagra, que corre para la municipalidad de Guaymallén, cuando estamos ya en Polvareda, a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Lo importante de todo esto que se mantenía para Juan Pablo Dotti el grupo unido en busca de no darle más de un minuto 30, un minuto 15 a la fuga inicial. Y algunos ciclistas empezaban a mantener el grupo, pero algunos también empezaban a perder contacto con el pelotón mayoritario. Cuando nos acercamos a Punta de Vacas, otro de los lugares que se empina hacia arriba, Mario Montaña, junto también con Marcos Méndez, Peñalosa, estaba también, ahí estaba Adrián Villagra, porque bueno, se venía en Penitentes y teníamos meta de montaña, en Horcones, en lo que es la Cruz de los Ingleses también, y el arribo a lo que era la zona ya del Cristo Redentor. Acá, justamente ya con Marcos Méndez y también el chico Renzo Obando, esta dupla de pibes que tiene el ciclismo argentino, el recambio generacional. Y acá, justamente en la última meta de montaña, donde gana Marcos Méndez, y en la segunda posición Adrián Villagra y tercero Renzo Obando. El pelotón mayoritario trabajando muy unido con Matías Lisa, también Ezequiel Mayola, el Ale Durán y la figura del cordobés Efraín Tolosa. Y acá estamos justamente para la última, esta sí es la última meta de montaña. Y ahí atacaba Nahuel Méndez, que estaba en la clasificación general muy cerca de Juan Pablo Dotti, un minuto 6 segundos, y él empezaba a querer torcer la historia a su favor para el ciclismo mendocino. Pero el tren del líder Juan Pablo Dotti con Matías Lisa, con Alejandro Urán, el líder Juan Pablo Dotti, que iba a poner de manifiesto arriba de la bicicleta todo su temple. Y acá aparecen los ciclistas de Bolivia, que también pusieron arriba de la máquina que en ese terreno se mueven de la mejor manera. Con un Nahuel Méndez a punto de ingresar a lo que es la zona del túnel, ingresar a la tierra, al ripio, llegó a tener en esa distancia 50 segundos y acá justamente en el arco de ingreso a lo que es la subida del Cristo Redentor. Acá cambia todo, ¿eh? Acá cambia todo, plato chico, coronas altas y los ciclistas de Bolivia que iban en busca de Nahuel Méndez. Pero, como manda el libro, marcando el paso y poniendo el ritmo, el líder de la clasificación general, Juan Pablo Dotti. Se habían disputado 6 etapas, quedaba la séptima. Él tenía 4 triunfos en su haber, iba por el quinto. Y acá se ha dado muy pocas veces en esta particularidad que ingrese un grupo de aproximadamente unos 20 hombres al ripio, ¿no? Pero bueno, lo fue disgregando con el ferviente trabajo que tuvo Juan Pablo Dotti en la mañana del día de hoy,
para ir disgregando el pelotón y quedar con un mano a mano con Rodrigo Santana y quedar en un mano a mano también con Miguel Nebot. Pero iba a ser también importante el trabajo de Juan Cotumba, el ciclista de Bolivia, que también estuvo ahí inmiscuido en los puestos de privilegio en el ascenso al Cristo. Acá Franco Becci, que se desprende del grupo de punta, con un paso ascendente de Juan Pablo Dotti en busca de Nahuel Méndez, que a esta altura ya lo habían rebasado en el camino. Acá justamente también la figura de Nicolás Traico, ciclista también Víctor Olivares, y los tres ciclistas involucrados en el podio, ¿no? Dotti, que marca el paso, Nebot a su rueda, y el biker, que devenido de las ruedas gordas, ha hecho un trabajo excepcional, espectacular en la Vuelta de Mendoza, como hablamos de Rodrigo Santana, representante de la Municipalidad de Godoy Cruz. Dotti, para no dejar dudas, sigue marcando el paso. Juan Cotumba lo van a conectar y van a quedar cuatro hombres en la punta, pero Dotti, con un paso arrollador, sigue buscando lo más alto de la llegada al Cristo Redentor. Bebe un sorbo de agua para tratar de aplacar un poco la sed y seguir con la corona del 39-21, 39-23 en ese camino polvoriento, camino al Cristo, etapa reina de hace muchos años, de al menos 6 años que se sigue realizando. Juan Cotumba al frente, Juan Pablo Dotti, Rodrigo Santana y Miguel Nebot buscando el sendero para ir buscando la mejor posición arriba de la máquina y también el mejor lugar donde no haya tanto serrucho, donde no haya tanta piedra suelta. Y Nahuel Méndez, que ya había perdido contacto con los cuatro hombres de punta. Así que es importante el trabajo de los hombres. Dotti, que hace un cambio de ritmo, lo busca Juan Cotumba y Rodrigo Santana y Miguel Nebot. Pero nuevamente después se van a ir juntando porque hay curvas y contracurvas, mucha arena, mucha piedra, mucha tierra colorada y el panorama del desparramo de los ciclistas que quedaban allí en la subida al Cristo. Juan Cotumba de Bolivia empieza a quedarse para el cuarto lugar. Miguel Nebot, Rodrigo Santana, que va en busca de Juan Pablo Dotti para ir buscando la parte final y empezar a sentenciar, sí, ya la vuelta a la provincia de Mendoza. Recordamos que Dotti tiene 4 carreras en su haber, 4 vueltas en su haber, y esperando en la tarde de mañana poder sentenciar la quinta. Ahí está Rodrigo Santana, casi a sus 40 años, el contador público nacional, y siendo presente en la vuelta, la preparó de la mejor manera y le salió realmente hasta el día de hoy, faltando la última etapa, una excelente vuelta y estando muy cerca de poder ocupar el segundo lugar con un Miguel Nebot que sintió el esfuerzo. Y ahí, mire, justamente no se puede seguir pedaleando, hay que subir como se puede. Las cámaras de ciclismo total toman todo ese esfuerzo. La parte final ya de la carrera, en busca de la bandera de cuadro. Dotti, que sigue con el paso firme. Santana, que no le pierde el paso. Y había ya quedado desprendido Miguel Nebot. Una tarde a pleno sol, cambió totalmente el panorama, el clima con años anteriores. Antes estaba mojado con nieve, hoy había a pleno sol, el piso muy, pero muy seco, mucho serrucho, si bien ha trabajado mucho la gente de la Municipalidad de Las Heras, pero esto no fue posible de que el final para Juan Pablo Dotti, ganando su quinta etapa de 7 disputadas, gana nuevamente la etapa reina. Segundo lugar Rodrigo Santana y va a llegar en el tercer lugar Miguel Nebot. Juan Pablo Dotti, Rodrigo Santana, Miguel Nebot, Felipe Cuellar, Víctor Olivares, Juan Cotumba, Jonathan Agüero, Alejandro Durán, Nahuel Méndez, Ricardo Paredes. La general, Juan Pablo Dotti a 2:10, Miguel Nebot. Tercero, Rodrigo Santana a 2:17, Víctor Olivares a 8 minutos, Nahuel Méndez a 10 minutos 30 segundos. De esta manera, el podio de la etapa reina en el Cristo Redentor.